Este tema porque, claro, esta mañana nos despertamos con la noticia. Anoche a las 9:30 falleció Carlitos Balá a sus 97 años, muy longevo, ¿no? Había estado internado en el Sanatorio Güemes el día anterior y finalmente una de sus hijas lo anunció, dio a conocer la noticia, ¿no? La última gran gira de Carlitos Balá, amado por muchísimos, ¿no? Marcó la infancia de muchísima gente, no solamente de gente de hoy 40, 50 años, sino también de los más chicos, porque Panam, que también ella es una artista infantil, lo había convocado allá por el 2010 para hacer algunas de sus temporadas e hicieron temporada juntos. Entonces, Carlitos Balá tocó las generaciones de muchísimos argentinos, ¿no? Que hoy ya son adultos, otros siguen siendo niños, pero lo cierto es que muchos famosos lo recordaron a través de redes sociales, muchos humoristas también. Decías, Panam, bueno, fue una de las que le dedicó un posteo, ¿no? Tal cual. Vamos a ver el primero, dale, que es de Panam, entre otros famosos, en este caso, ¿no? Amado Carlitos, que es el primero, Yo Soy Panam, es la cuenta oficial de ella. Seguirás latiendo por siempre en mi corazón y en el de todos los tus amados Balacitos. Gracias por hacerme parte de tu familia. Bueno, y todo un texto ahí dedicándole, ¿no? Con clásicos de que también lo recordaban, ¿no? Clásicos de Balá que tiene que ver con el chupetómetro. ¿Cuántos habrán dejado el chupete, sí, gracias a Balá? ¿Esa no es un tema con Carlitos Balá? Por supuesto, lo llevó de gira. Sí. Lo invitó. Durante un tiempo, claro, estuvieron. Él contó, bueno, el tema de que se enteró, obviamente, a través del médico, que se deformaba el paladar y a partir de ahí, bueno, nace esto del chupetómetro. Claro, que a partir de los 2 años los chicos tenían que dejar el chupete y él los invitaba a través del chupetómetro. Una iniciativa que más allá de sana fue muy popular y que además lo marcó por siempre. Muchísimos éxitos. Y otros de los famosos que lo recordaron fue Jay Mamón, que también subió una foto con él. Aprovechaban para subir fotos con él. Marley, miren, acá Marley pone una foto de él cuando era chiquito, que, bueno, aparte porque es igual que Mirko, ¿no? Claro, y aparte el corte emblemático, clásico, de Carlitos, ¿no? Tal cual. Toda ¿Ese mi Marley? Niñez, ese es Marley. Es idéntico a Mirko. Toda mi niñez, sí, tuve el peinado de mi ídolo de la infancia, Carlitos Balá, haciendo referencia ahí al corte taza, como decís, Ama. Gracias, Carlitos Balá, por las sonrisas de toda la vida. Cristina Pérez también, bueno, periodista ella. Hay más homenajes a Carlitos Balá. Santi del Moro, bueno, en uno de los programas también estuvo con él. El Chueco Suar, haciendo ahí el gestito de idea, ¿no? Claro. Sí. También un clásico de Carlitos Balá. Y muchísimos famosos que no perdieron la oportunidad en las redes sociales en el día de hoy, justamente para recordar lo eterno que va a ser Balá para todos nosotros. Un genio. Que a sus 97 años entonces hizo su última gira, como se dice. Y además porque trabajó hasta hace muy poco tiempo. Sí. Toda la vida dedicado al escenario y a los chicos. A los niños. Generaciones y generaciones y generaciones. Por eso siempre decimos, ¿no? Cuando son tan grosos, cuando han generado tanto, cuando han logrado tanto y trascendido tanto, no se mueren nunca. Tal cual. Bueno, hasta ahí entonces, estoqueando redes para recordar al gran Carlitos Balá. Muchas gracias, muy bien, muy lindo, hermoso, hermoso.